Bienvenido. En este vídeo vamos a explicar en qué consisten los contratos a plazo entre el vendedor y el comprador. Empezamos. Un contrato a plazo es un acuerdo privado entre dos partes que obliga al vendedor o al comprador a comprar u ofrecer un activo a un precio establecido y en un momento determinado. Este concepto recuerda al mercado de futuros, pero a diferencia de los futuros que suelen ser estandarizados y transparentes, los contratos a plazo son totalmente personalizados. Tienen condiciones acordadas en privado entre el comprador y el vendedor y normalmente no hay dos iguales. Debido a la complejidad de sus condiciones negociadas, estos productos no pueden cotizar en los mercados de valores y su nivel de riesgo es mayor. Calcular el tamaño de este mercado no es tarea fácil, ya que no está demasiado regulado y solo las partes conocen los pormenores de los contratos. Sin embargo, se cree que debe ser bastante grande, puesto que muchas empresas internacionales emplean los contratos a plazo para protegerse de las fluctuaciones de los cambios de divisa y los tipos de interés. Al no existir transacciones de productos estandarizados en los mercados públicos, los pequeños inversores no suelen poder acceder a este tipo de contratos. Pero, ¿y quién gana con este tipo de operaciones? Pues, como en el caso de los futuros, el mercado de contratos a plazo es una apuesta directa entre el comprador y el vendedor. Esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo.